La Biblia a través de su vino. A personas y seres humanos que no le conocían. Que no le conocen y no quieren relacionarse con él. De tal manera que la gloria se la lleva a Cristo. Porque cuando yo no le buscaba, él me salvó. Él te salvó. Y él te salvó. Él me salvó. De tal manera que él te amó cuando tú no le amabas. Así como este hombre me salvó. Así Cristo quiere salvarte. Y así Cristo te ha salvado. Porque cuando ya no puedes respirar. Cuando la vida y las dificultades te llegan hasta la cabeza. Allí Cristo entra a lo más profundo. Y nos saca del agua. Esa es la gloria de Cristo. Esa es la gloria de Cristo. Así que en esta noche quiero llevarlos a la palabra de Dios. Paola, al libro de Efesios. Ya el pastor Wilson lo había leído anteriormente, capítulo 2. Versículo 1 al 10. Y brevemente permítanme leerlos y quiero buscar, quiero invitarlos a ustedes a que busquen el texto. Este texto habla de alguien que salvó a muchos. De uno que salvó a muchos. De uno que salvó a toda la humanidad. Jesucristo. Así que vamos a leer Efesios 2:1 al 10. Y dice la palabra de Dios así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Dios bendiga su palabra. Este texto es muy importante en las Escrituras. El texto es muy importante en las Escrituras. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Et toute Bible est inspirée par Dieu. Y todos los textos bíblicos son importantes. Et tout texte biblique est très important. Pero este texto en particular es importante porque nos habla de la salvación. Et texte particulièrement important parce qu'il parle de salut qui c'est Jésus-Christ. El mensaje principal de las Escrituras es que Dios envió a Cristo a salvar al mundo. Et message principal que Jésus-Christ va quand qu'il te voit petit, bon Dieu voit petit la vie de mourir pour pardon péché. La Biblia nos habla del matrimonio. La Biblia parle de mariage. De cuidar a los niños. Et pour la soutenir. Cuidar a los huérfanos. Et pour la soutenir. Cuidar a las viudas. Et pour la soutenir. Nos habla en cierta forma de política. Il parle dans différentes façons et politiques. De obedecer a las personas que están en autoridad. Nous obéir à la autorité, non? Nos habla de cómo Dios creó todas las cosas. Il parle comment Dieu créé toutes les choses comme créateur. Pero el mensaje principal es que Jesucristo vino a salvar. Porque sin salvación, parce que sans salut, no hay matrimonio. Pas de mariage.
Sin esperanza, sans espérance, no hay creación, pas de création. De tal forma que la salvación de Cristo de façon ça, que es la, el mensaje principal de la vida. C'est le message principal de la vie. Y eso es lo que tenemos aquí. Et c'est ça que nous gagnons là, à soya. Y yo quiero que por un momento usted fije sus ojos et en el texto. Focus, et vraiment, texte. Porque lo vamos a explicar. Et parce que y que mediante la explicación, et par moi, explication, Dios nos vaya instruyendo y bendiciendo. Vayan conmigo al versículo 1. Allez, con el versículo 1 enseña que hay un momento en nuestras vidas en las que no tenemos vida. Es más, nacemos muertos. Para muchas personas esto es algo raro. Et pour pile monde que sur maison qui prier là. ¿Cómo puede decir la Biblia que estoy muerto si estoy respirando? ¿Cómo va a decir que me respire? ¿Cómo puede decir los pastores y la iglesia que estoy muerto si estoy vivo, puedo ver? ¿Cómo va a decir pastor cómo que me muy y puis capable ver? Bueno, evidentemente no es una vida física. Évidemment, c'est pas la vie physique. Sino es una vida espiritual. Sino la vie spirituelle. El hombre no es solamente algo físico material. Et l'homme c'est pas seulement bagage físico bien bagaje material. El hombre también tiene un alma, un espíritu. Mais l'homme aussi il y a un âme, il y a un esprit. Y la gente hoy solo se preocupa por lo material. Et je veux dire, pire même pour que ça mon bagaje material. Qui va comer? Et qui s'en va manger? Qui s'en va souper? Qui se va poner de vestir? Et qui s'en va mettre pour m'habiller? Cosas que quiere en la vida. Et bagaje que me cabe besoin en la pero vida. Pero muy pocas personas hoy se están preocupando por su vida eterna. Mais pire mon je vais penser avec la vie, OK, mon Dieu là la vie éternelle. Y todo lo que comes. Et tout ça que vous mangez. Todo lo que te vistes. Et tout ça que nous nous habillons. Todo lo que haces. Et tout ça que nous nous faisons. Es de esta vida. Et c'est la pour la vie ça. Pero Cristo es de la vida eterna. Mais Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Amen. Y si no tenemos a Cristo, et si nous pas gagnons Jésus-Christ, no tenemos vida eterna. Nous pas gagnons la vie éternelle. Entonces no podemos solamente preocuparnos por lo que es ahora. Nous pas gagnons pour nous bagay coulia seulement. La Biblia nos invita a preocuparnos por la eternidad. La Bible invite nous à vraiment préoccuper pour l'éternité. Una persona sabia dice la Biblia. Une personne qui sait, la Bible dit. Es aquella que no solamente piensa en el ahora. Et c'est pas seulement qu'il pense pour coulier, sino piensa en el futuro. Si on le pense dans le futur. Y eso es lo que dice el versículo 1 aquí. Et c'est ça que premier dit que él nos dio vida. Mais la vie. ¿Por qué él nos dio vida? Porque está que él va y la vie. Porque estamos muertos. Parce que nous sommes morts. Hermanos, fue mío. Y no muchas personas aceptan esto. Ese va un pile mundo que acepte ça. Y es evidente, la Biblia nos enseña la razón. Él es evidente y la Biblia enseña razón. El apóstol Pablo le dice a los corintios. Y Paul parle avec les Corinthiens. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice, "Omnat ya para comprender l'esprit." Es el texto que no las puede entender. Yo para comprendre. Porque se hablan, se entienden espiritualmente. Parce que yo parle et comprendre espiritualmente. Y para eso tenemos las escrituras. La Biblia nos dice que a menos que Cristo venga y nos dé vida, no podemos entenderlo. La Biblia dice que a menos que Jesucristo venga y nos dé vida, no podemos comprender. Y lo que está sucediendo ahora. ¿Qué cosa pasa con ella? Es que Dios mismo está hablando. Que Jesucristo mismo, bon Dieu mismo, para que todo aquel que le escuche con fe y cree en él, que mete la fe, tenga vida eterna. Va la vie éternelle. Hermano, esto ha cambiado la vida de generaciones. La vie de familias. La vie famille, de países. En pile pays. Dios da vida. Bon Dieu bail la vie. Pero sin Cristo no hay vida. Mais sans Jésus-Christ, pas la vie. No olvide esto, hermano. Y para oublier ça, frère moi. Si usted está en Cristo, si on a Jésus-Christ, tiene vida. Ou gagne la vie. Si no está en Cristo, si ou pas dans Jésus-Christ, no tiene vida. Ou pas gagne la vie. Dice el texto. Et le texte dit. Y él os dio. Et lui-même lui bail la vie. ¿Por qué necesitamos vida? ¿Y por qué estamos necesitando la vida? Vuelvan al texto. El texto dice en el versículo 1. El texto dice en el versículo 1. Que él nos dio vida. Y que él iba la vida. Cuando estábamos muertos. Los que no te morí. Y estábamos muertos en delitos y pecados. No te morí en la falta de pecado. Fíjense en esto. Gade bien. Mire esta ilustración. Esta es la ilustración. Esto puede
enseñarnos un poco de lo que el apóstol Pablo está hablando. Et ça va passer une classe de ça apôtre Paul t'a dit. Cuando usted va al cementerio. Et lorsque vous allez dans le cimetière. A visitar un familiar fallecido. Ou pour visiter une famille qui mourit. O que va con un familiar o un vecino a enterrar a alguien más. Y un familiar o bien un voisin o bien otro que no. Usted no espera. Et ou pas espérer. Que esa persona que ha sido dejada allí. Et que muchos aquí ya quité no que descendé. Usted no lo va a volver a ver. Ou pas jamais encore. ¿Por qué? ¿Por qué está? Porque está muerto. Parce qu'il mourit. Claro, su cuerpo físico está muerto. Él cree que el cuerpo físico está muerto. Él yace allí 3 metros bajo tierra. Y vamos a decir, es 3 metros bajo tierra. Y nadie espera verlo caminando al día siguiente. Y para que continúe marchando el otro día. Porque está muerto. ¿Por qué está? Parce qu'il mourit. La única forma. La única façon. De que esa persona pudiera vivir. Que muchas veces vamos a vivir. Es si alguien le da vida. Ese sí o mundo la vida. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y nosotros no tenemos hoy una foto a pecher. Hermano, si es un panorama difícil. Y fue un panorama que difícil. El pecado destruye al ser humano. Le détruit être humain. Destruye al individuo. Le détruit individu. Destruye a la familia. Le détruit famille. Destruye naciones. Le détruit nation. Y esto debe ser tomado en serio. Esa no debe planear en serio. Nosotros muchas veces vemos el pecado como simplemente una mala acción. Y a pile de fois nous péché comme une action mauvaise. Es como una mentirita blanca. Ou bien un petit menti blanc. Lo tratamos como si eso no tuviera gran importancia. Et nous vraiment traiter ça comme si pas une grande importance. Pero sí la tiene. Oui, le gagne. Porque el texto dice. Parce que le texte dit que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Porque hemos pecado contra un Dios santo y perfecto. Y ese Dios santo y perfecto. Et Dieu saint qui parfait. No admite ninguna clase de pecado. Pas classe péché. Es un panorama. Et ça panorama. Difícil. Le difícil. Tú estás muerto o yo estoy muerto. O muy o bien muy. A menos que Cristo nos dé vida. A menos que Jesucristo nos dé la vida. Si Cristo no nos da vida. Y si Cristo nos dé la vida. No hay esperanza. Pague esperas. Si eso no es importante para usted. Y si está para importante para usted. Va a sufrir mucho en este momento. Yo va a sufrir un poco. ¿Por qué? ¿Por qué está? Porque la vida no le da sentido al hombre. Porque la vida no tiene sentido para el hombre. Usted va y dice, yo quiero para mi próximo cumpleaños comprarme algo. Et vous pouvez dire, bon, dans le prochain anniversaire, moi, achetez un bagage pour moi. Lo que quieras. Et ça, vous voulez. Y te compras eso que quieres. Et yo achète ça que vous voulez. O con esfuerzo. Ou bien avec un effort. Escúchame bien, con esfuerzo. Avec effort. Haces tu casa. Eu fais caio para tu família e por família para que tus filhos estejam cuidados porque tu não vai mais para que a esposa e o esposo estejam tranquilos porque madame e o monsieur vão tranquilo. Pero aún eso no nos llena. Mas mesmo se isso lhe para abrir te esforças e o esforço por ter tu nevera completa por ganhar um frigideira completo por ter tus eletrodomésticos porque tudo vai eletrodoméstico ter qualquer coisa que te possas imaginar e tudo vai que eu para imaginar. Y después tienes que comprarlo otra vez. Ah, pues aunque puedas, te la cojo. Porque no resiste el tiempo. O no quisiera que las cosas fueran eternas. Y eso causa insatisfacción. El hombre no se siente en paz a menos que Cristo le dé vida. Porque la vida es lo único que es eterno. Tú puedes tener el último celular. O rap bien el dernier modelo de teléfono, ¿no? El año que viene. En año que viene. Quieres el otro. Puble guion lot encore. Y el año que viene. Lot año que viene. Quieres el otro. Puble lot là. Eso es un círculo. Ça son un círculo. Y la gente se mantiene en ese círculo. Et muchos vraiment es zigzag. Porque lo que los hace levantarse cada mañana. Et parce que yo le de chaque es poder esforzarse para tener algo que solamente es de esta tierra. Y après pour ça pour avoir des bagages matériels, bagages terrestres. Pero la Biblia dice. Mais la Bible dit que la vida. Que la vie. Que Cristo nos da. Que bon Dieu bail là. Es eterno. L'éternel, amen. Tú debes ser sabio. Ou doit être sage. ¿Qué quieres? ¿Qué sobre? Lo que acaba. Ça qui a passé. Ou bien qui la pour l'éternité. ¿Qué quieres? ¿Qué sobre? Lo que acaba. Ça qui va fini. O lo que es eterno. Ou bien qui est éternel pour tout temps. ¿Quiénes quieren lo que es eterno? ¿Qué me quiere dar éternité? La vida eterna, hermanos. La vida eterna, frère mio.
Esto no es un premio pasajero. Eso va un premio pasajero. La Biblia dice. La Biblia dice que tan grande fue su amor. Et vraiment, et l'amour est très grand. Que cuando estábamos en delitos y pecados, él pudo habernos dejado muertos. Pero él nos dio vida. Mais, lui donne la vie, amen. Él nos dio vida. Lui donne la vie. Él pudo decir. No quiero nada más. Ellos que sufran las consecuencias de sus males. Nous devons souffrir les conséquences mal, non? Pero Cristo tuvo misericordia. Jésus-Christ a eu misericordia, amen. Y vayan conmigo los versículos 1. Pongan sus ojos allí si tienen su Biblia. Mettez focus dans verset 1er. Del versículo 1 al 3. Verset 1er à 3. Hay una descripción de cómo el hombre sin vida actúa. Hay una descripción de cómo el hombre sin vida, cómo él mismo actúa. Es decir, cómo se comporta. O bien, cómo se comporta. Solamente quiero leerlo. Que no tenga Biblia, escuchen. Solamente, no le lees. Como que tiene Biblia, lea. Dice el versículo 1. Versículo 1 dice. Escuche con sus ojos, hermano. Entendez avec vous, avec delitos y pecados. Et dit, non, faut avec ma péché. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Et nous avons marché là-dedans dans temps ça. Siguiendo la corriente de este mundo. Nous avons vivre d'après courant monde là. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nous te fait ça et diable lui-même lui plaît. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Et l'esprit qui vit dans le monde rebellion coulier. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuche esto. ¿Entendés bien? ¿Entendés? Y éramos pasado, atrás, por naturaleza, a cause natino, hijos de ira. Nati est vraiment de la colère. Lo mismo Peter. Que los demás. Et en plus de l'autre. Tu n'as escuchado nada hasta este momento. Et si vous attendez un moment ça. Escuche un momento esto que le voy a decir. Attendez un autre moment que ça nous va dire. Quiero preguntar algo antes de. Nous voulons poser une question avant. ¿Es Dios un Dios de amor? Est-ce que bon Dieu son bon Dieu l'amour? Un Dios de misericordia. Y un Dieu de miséricorde. Un Dios de justicia. Y un Dios de justicia. Un Dios de bondad. Y un Dios de beauté. Dice el texto. Texte dit. Que él es también un Dios de ira. Le dit son boyer qui fait colère. No dicen amén. Va dire amen là, no va dire amen. A parte de justicia. Porque esa es la forma en la que nos es difícil entender a Dios. C'est la façon dans laquelle il est difficile nous capter de comprendre. Pero saben qué, no es una ira como la nuestra. Mais c'est pas une colère que vous colère pas nous. No es una ira sin justicia. C'est pas une colère sans justice. Es una ira contra el pecado. Une colère contre péché. Y dice el texto. Texte dit que nosotros éramos hijos de ira. Nous étions petits rebelles colère. Dice la palabra de Dios. Et Paul vous a dit que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Et vraiment, on parle de tomber dans un meilleur bon Dieu qui vit. ¿Has escuchado eso, verdad? ¿Has leído eso? Horrenda cosa. Et vraiment, nous étions un pire paquet de bagaille. Cuando vemos esto. Et lorsque nous voyons ça. Es un panorama difícil. Es un panorama difícil. Si solamente tuviéramos este texto de la Biblia. Y si solamente tuviéramos este texto de la Biblia. Si no tuviéramos más versículos. Y si realmente no tuviéramos más versículos. Esto fuera, hermanos, algo muy difícil de compartir. Esta Biblia es difícil de comprender. Imagínense venir de donde yo vengo solamente a decirle que ustedes son hijos de ira. Imagino bien que hemos sortido que hemos venido que nos se repite de colère. Nos hubiéramos ahorrado eso y se lo dice el pastor Wilson. Pero no he venido solo a eso. Et nous passons à venir ça quoi. Ciertamente. Et certainement. La ira de Dios. Colère bon Dieu. Se revela desde el cielo. Li révèle depuis le ciel. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Et toute impiété. Que detienen con injusticia. Et vraiment le contient et justice. La bondad de Dios. La bonté de Dieu. Pero. Mais. Pero. Mais. Pero, me, dice el versículo 4. Verset 4 la dit comme ça. Pero, me, Dios, bon Dieu, que es rico en misericordia, et qui riche en misericordia, pitié, por su gran amor con que nos amó, a través de l'amour que lui aimé, no, aún estando nosotros muertos en pecado, pendant que, même que nous étions morts en péché, nos dio
vida juntamente con Cristo. Ensemble avec Jésus-Christ. ¿Cuánto glorifican al Señor? Él nos dio vida. La vie. Tú no tenías vida. Ou pas de la vie. Yo no tenía vida. Moi pas de la vie. Yo estaba muerto. Moi était mort. Yo estaba sin vida. Moi était sans la vie. Mis pecados me llevaban directamente al infierno. Péché me tapé directo en el infierno. Pero. Pero. Me. Dios. Bon Dieu. Que es rico en misericordia. Qui riche en misericordia, en bonté. Nos dio vida. Libanou la vie. Hermanos. Fue mío. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Dios nos dio. Bon Dieu, banou. Vida. La vie. La persona cree. En pile mon quoi? Que esto es toda la vida. Et ça c'est pour toute la vie. Pero no es toda la vida. Mais pas pour toute la vie. La vida no solamente es el mundo físico. La vie est seulement la vie en mode physique. Desde aquí vemos la luna, una estrella. Depi lo kabwe luna et puis étoile. Podemos ver el suelo, tocarlo. Et nous kabwe épice dans métier. Podemos vernos nosotros tocarnos. Nous kabwe nous-mêmes cap toucher. Pero eso no es toda la vida. Mais ça c'est pas toute la vie. La vida está en Cristo. La vie est en Jésus-Christ. La verdadera vida está en Cristo. Vous vivez en Jésus-Christ. Hermanos, y lo que les estoy invitando a entender según la palabra de Dios. Et que vous avez invité à comprendre selon la Bible. Seríamos nosotros necios, como nos dice la Biblia. Si no consideramos la vida, si no consideramos la vida en el ahora y en la eternidad. Y puis, por la eternidad. ¿Por qué? ¿Por quizá? Porque si Dios nos está regalando la vida de la eternidad. Si voy a llevar la vida, y al la mismo eternidad, tiempo nos dice que nos bendecirá en el presente. Y dice, même la bendición en el presente. ¿Por qué resistirnos? Porque él resiste. ¿Por qué no huimos? ¿Por qué huimos de eso? Parce que nous tendons de ça. Y aquí está la respuesta. Et ça, c'est la réponse, là. Vaya conmigo al versículo 3. En nous, en verset 3. Parecería fácil. Et ça semble fácil. Parecería fácil decir, bueno, vengo a esta campaña. Et ça semble fácil que vienes a la campaña. Me siento en la silla. Et nous mangeons sous chaise, moi. Y en el momento en que se me pida, levanto la mano y conozco a Cristo. En el momento que yo dime, le veo, que me conoce Jesús. Y ya tengo vida. Et que me gela. ¿Qué leímos en el versículo 1? Ah, no, el versículo 1. Él nos dio vida. Libanó la vida. ¿Ustedes recuerdan? Él nos dio. Que libanó la vida. ¿Por qué no es tan fácil? Dice el versículo 3. ¿Por qué no es tan fácil el versículo 3? Al final. Na fea. Porque éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira. Y dice, después de decir la chair. El David dice que en pecado fuimos formados y en pecado nos concibieron nuestras madres. En pocas palabras, esto no es algo que hemos añadido. Ese va a salir que no ajuste, sino David dice que no vamos a no que no piche. No como la gente quiere enseñarnos. Ese va a viene después. Es para que vamos a primero que la Biblia pues. La Biblia dice que somos pecadores por naturaleza. La Biblia dice que nous péchons à travers nature. Y que hemos nacido en condenación. Et nous faites condamner. Y que necesitamos que alguien nos libere de la condenación. Et nous devons être capable de libérer nous de la condamnation. Y esa libertad es la que Cristo nos ofrece. Et liberté, c'est ça que Jésus-Christ même lui offrit. Y la única forma en que esa libertad es efectiva. Et l'unique façon que nous capable dire que la liberté est capable effective. Es si el Hijo de Dios nos da. C'est et petit bon Dieu bail la vie. Por eso. Y peut-être ça. La oración debe ser. Et prière de faire. Señor, dale vida al que está muerto. Seigneur, bail la vie avec ça qui mourit. No es que esa persona está media muerta. Et un monde qui va demi-mort ou bien. No es que está delirando. Ou bien un monde vraiment qui a balancé qui peut. No es que tiene algunos signos todavía de vida. Ou bien qu'il y a quelques signes vraiment la dans la vie. Es que está muerto. Sino li mourit. ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Son ya avec Lázaro? ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Son ya avec Lázaro? Lázaro estaba muerto. Lázaro te muy. Dijeron sus hermanas, dijo Marta, literalmente. Especialmente Marta. Señor, hace tres días que mi hermano murió. Y dice, literalmente ya hiere su cuerpo. Literalmente, vamos a coalir a vuestra culia. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que el Señor le dijo? Ese no soy quizá, Señor, le dijo. Lázaro. Él le dijo. Le dijo. Su muerte es para la gloria. La muerte es por la gloria de Dios. Es decir, hay vida.
Et ça veut dire que la vie, aun cuando la persona, même si que monde, ya no tiene esperanza, elle pas d'espérance, y no hay ningún otro Dios en todo este vasto universo, et pas l'autre bon Dieu dans l'univers, que pueda dar vida, qui capable de la vie. Por eso, hermano, et pour ça, frère mio, en esta noche, et à ce, la salvación, et salut, está más cerca de nosotros, el bueno, que en cualquier otro momento de la historia, et dans n'importe moment de la histoire, porque el reloj de la venida de Cristo, et parce que, la venida de Jésus-Christ, está caminando, et la marche, la marche, siempre, cada vez que voy a un lugar, et à chaque fois que nous allons dans un lieu, personas que no simpatizan, no les gusta el evangelio. Et un peu qui parle vraiment et sympathie ou bien qui parle mal l'évangile là. Siempre me dice. Et yo seulement dit. Quizá ustedes han escuchado también. Et peut-être que nous avons compris de ça tout. Es que ustedes siempre dicen que el Señor viene et no viene. No todos dicen que el Señor viene, pero viene. ¿A cuánto le han dicho eso? Es como que ellos nos han dicho. ¿O cuánto han pensado eso? Es como que pasa eso. El Señor viene. El Señor viene. Pero saben, eso no es nuevo. El apóstol Pedro dice. Que también en su tiempo le decían. Es que ustedes dicen que el Señor viene y no ha venido. Pero el apóstol Pedro dice. Que el Señor no ha venido. El Señor para venir. No fue porque se le olvidó. Si pasé el libro, man, o porque se le cambiaron los planes. Ou bien se changer plan, yo. Sino para que aquellos que no han creído todavía. Puedan creer en Cristo. Esa es misericordia de Dios. Esa es misericordia de Dios. Él no ha venido por tardanza. Él va a venir porque él tarde. Sino por misericordia. Sino porque él es misericordia. Por misericordia. Y para misericordia. De tal manera. Y putaza. Que si no hemos recibido a Cristo todavía. Si no pasa. Ya hemos recibido a Jesús jusqu'ici. Él nos está dando una oportunidad. La banuyo oportunidad. Y cada día. Y chaque jour. Se renuevan sus misericordias. Él la renueve misericordia. Amén. Amén. Vamos a ver dos cosas más. Ah, no es de la gaya, plus. Sigan conmigo ahora en el versículo 5. Gade algo en el versículo 5 de la curia. Recuerdan que le dije, versículo 4, pero. Songe, il dit, mais, en el versículo 4. Pero. Me. Cuando un padre le dice a su hijo, hiciste esto bien. Lorsque papá dice, petit mon, fais ça bien. Hiciste esto bien. Ou te fais ça bien. Pero le dice, pero, me, dice, es porque viene algo importante. Mira lo que dice el versículo 5 ahora. Aún estamos, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Libérenos la vida ensemble avec Jésus-Christ. Por gracia soy salvo. Por gracia ha sido salvo. Que a través de gracia que me te salvé. Y le voy a explicar qué significa esto. ¿Qué quizás significa? En la Biblia. No, la Biblia. Y en este texto en particular. El texto particularmente. Pablo está diciéndonos. Y Paul ha dicho. Que si yo estoy muerto. Y si me muero. Yo no puedo hablar con alguien. No puedo hablar con alguien. Yo no puedo entender a alguien. No puedo comprender a otro. Yo no puedo hablar con Dios. No puedo hablar con Dios. No puedo entender a Dios. No puedo comprender a Dios. A menos que yo sea resucitado. A menos que muera resucitado. Y se lo voy a explicar con mucho cuidado. Me parece que con Pilson. Si una persona está muerta espiritualmente, si un mundo está muy espiritualmente, puede venir todas las veces que sea a la campaña. Le cap viniendo toda la campaña esa puede venir todas las veces que sea a la iglesia. Bueno, a chaque fois qu'il vient dans l'église. Pero si no tiene vida, mais s'il n'a pas la vie, no va a entender lo que estamos hablando. Le cap jamais comprendre la vida. Porque necesita la vida. Parce qu'il a besoin de la vie éternelle. Porque está muerto. Parce qu'il muere. ¿Saben qué? ¿Cómo se sabe? No solamente es una iglesia. Y pasa en la iglesia. Eso pasa en todas las iglesias. Esa va en toda la iglesia. La iglesia tiene muchas personas muertas. El gap en monkey mode que va a la iglesia. La iglesia. Pero no tienen vida. Yo pagué la vida. Hermanos, eso es triste. Esa sola de aquí triste. Los pastores no saben. Pase abajo, ¿no? Porque no es nuestro trabajo. Pase ese pate abajo. Dios nos dice recibir a todos. Voy a decir a todos. Pero la verdad es. Me veo usted. Que hay muchas personas muertas. Y un film que muere en la iglesia. Un film que muere en la iglesia. Y hay un texto. Y un texto que dice. Que me da temor. Es que vamos a ver. Aún para mi propia vida. Même si pour la vie, al final del sermón del monte, et à travers de montagne, de le message sur la montagne, Mateo 5, et Matthieu chapitre 5, 6, et 6 là, y 7, accepte, los tres capítulos hablan del sermón del monte, et trois chapitres parlent de vraiment sermon sur la montagne, al final del sermón del monte, à travers à la fin sermon ça, en el capítulo 7, dans chapitre 7 là, Jesús dice lo siguiente, et Jésus-Christ dit comme ça.
En aquel día me dirán. Y dice, no, no, jugar vinio. Señor, Señor. Y dice, Señor, Señor. En tu nombre hicimos muchas cosas. No, no, que te van a pedir bagay. Echamos fuera demonios. Y cuando usted chase demonios. Y el Señor le dice. Y me señala Dios. En aquel día. En ajusa. Nunca te conocí. No para jamones. Apartados de mí. Sotí de muertos. Hacedores de mal. Y no me trae magay mal. ¿Saben por qué me da temor ese texto? ¿Cómo porque está iban per texto? ¿Quién puede echar un demonio? ¿Quién que va a poder echar un demonio? Se supone que es alguien que debe estar de este lado. Es que cuáles son que vos cote bien no. Los demonios no se van de al lado de quienes son sus amigos. No, es de para hablar vamos a ver muchos amigos. Entonces de alguna u otra forma. Es bien de otra forma. Estas personas del capítulo 7. En muchos años de capítulo 7 la. Estaban en la iglesia. No, yo te la iglesia. Pero no eran creyentes. Porque no tenían vida. Porque si Cristo no nos da vida. Para si Cristo va la vida. No tendremos. No vamos a comprender la vida. ¿Entienden el punto, hermano? Eso usted después fue muy explicando con calma, porque esto es importante. Si tú entiendes ahora que no tienes vida, suplica al Señor que te salve. Es un bajo buen que usted la vida con ya en la mano que va a suplir. A ver, Jesucristo. No importa si es con un ojo, una oreja o un brazo. Esa va a importar suave con un ojo, con una teta, con un mes, con un. Eso es lo importante. Esa es lo importante. Entonces, la vida. La vida. Es un don. Y si un don. Es un regalo. Y si un cadeau. De Dios. Cadeau, monchi. Eso que acabo de decir. Esa que no apenso yo la. Así de sencillo y de fácil. El tres simple y tres fácil. Es el mensaje poderoso de la Escritura. Ese mensaje puissant de Jesucristo. Que si una persona no llega al rey a las puertas del cielo. Y si un una pot el cielo la. Con ese regalo en sus manos. Avec cadeau en mêli. No importa lo que hayas hecho. Li pa importa que sont fait. Las campañas que hayas preparado. Ou bien un pile campagne, un pile de que hayas orado con todo tu fervor. Ou bien a prier avec un pile fever, no entrarás al reino de los cielos. Y va a entrar al cielo. Porque el único que da vida. Parce que el único mundo que va a la vida es Cristo. C'est Jésus-Christ. Amén. Amén. Es difícil. Él es difícil. Pero. Mais, Cristo quiere darnos vida. Mais Jésus-Christ veut donner la vie. Cristo quiere darnos la salvación. Il veut donner salut. Hein? Por eso dice el texto, versículo 6. Y por eso en el texto, en el versículo 6. Que él nos resucitó. Y por qué resucitó, ¿no? ¿Por qué nos resucitó, hermano? ¿Por qué salió resucitó fue muy yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Fácil usted muy. ¿Es va? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Sabes qué es eso? ¿Fue mi? ¿Sabes qué es eso? Nos resucitó porque estábamos muertos. Él te resucitó porque estábamos muy. Y ahora, como tenemos vida. Me culiar los que no quieren la vida. Puedo escuchar a Dios. Puedo estar de bon Dieu. Puedo hablar con Dios. Puedo hablar con bon Dieu. Y puedo vivir para Dios. Y puedo vivir por bon Dieu. Amén. Eso es cosa. Es así, sencillo. Oui? Si no tengo vida, sin valer la vida, no puedo hablar con Dios. No va a valer avec mon Dieu. No puedo vivir para Dios. No va a vivir por Jesús, por Dieu. No puedo hacer nada para Dios. Et para faire rien pour lui. Amén, hermano. Amén, Antonio. Versículo 7. Verset 7 là. Cristo nos salvó. Christ sauvé nous. Imaginemos que ya estamos en el punto de que alguien ha recibido esta vida. Imagino que no puede contar que un mundo te reciba la visa. La gran pregunta es. Y la gran cuestión. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Los tesalonicenses. Avec les tesalonicien. El apóstol Pablo escribió dos cartas a los tesalonicenses. Paul écrit des lettres avec you. Y atiéndame aquí lo que le voy a decir. Y tal vez está aquí en cual chula. Pablo les enseñó a ellos de la inminente venida de Cristo. Paul enseñó de Jesucristo. Y eso fueron todos los apóstoles. Porque Cristo les enseñó, quédense en el aposento alto, el Espíritu Santo descenderá en el Pentecostés y Paul pronto volveré. Y Paul dice, los que yo tengo chamot la, que en la Jupancot la, porque Jesucristo mismo le viene y viene muy fuerte y me apretuné un poco. Pero como pasa muchas veces. Como se pasa en pile fois. La iglesia en Tesalónica. La iglesia tesalónica. No entendió. Y para que la comprensa. Y ellos comenzaron. Y usted comenzó. Las familias comenzaron a vender sus casas. Familias comenzaron a vender callo. A no trabajar. Y para trabajar. No hacían nada. Yo pasé años. Estaban allí tirados en una esquina. Y cuando usted metió no cué. Cuando pasaba le preguntaba, ¿por qué tú no haces nada? Los que un paseo, ¿por qué no va a hacer? Porque el Señor viene ahora. Y pasa el Señor viene con ella.
¿Han escuchado el texto que dice? Deuxième des textes qui dit. El que no trabaja, que no coma. Y un mundo que va a trabajar, va a manger. Es a ellos que se lo dice. Et c'est avec nous que ça dit ça. Porque ellos decían, como el Señor viene hoy. Porque ça puisque Seigneur vient du coup là, viene. ¿Para qué voy a trabajar? Porque ça me va a trabajar. Esa persona. Et Munzayo. No tiene vida. Yo pagué la vida. ¿Se entiende, hermano? Est-ce que vous comprenez ça? Porque el que tiene vida. Parce que monde qui a la vie. Vive para Dios. Él vive pour bon Dieu. Porque hasta que él regrese, jusqu'à ce qu'il retourne, hay una obra que hacer. Et un travail qui doit faire. Y eso es lo que el texto nos enseña ahora finalmente. Et c'est ça que le texte a dit, dice la palabra de Dios. Verset 6 dit que en el versículo 7, dans verset 7 là, para mostrar montrer, en los siglos venideros et jour venido, las abundantes riquezas de su gracia et richesse, vraiment, en su bondad et bonté, para con nosotros en Cristo Jesús et avec nous dans Jésus-Christ. Y dice el versículo 10 dit comme ça, porque somos hechuras suyas et nous bon Dieu, creados en Cristo Jesús para buenas obras Jésus qui me fait bon œuvre, las cuales Dios preparó de antemano que bon Dieu te préparé d'avance, para que anduviésemos en él. Gloria al Señor. Et gloire à Dieu. Es decir, tenemos trabajo. Es que nous qui travaillons. Tenemos trabajo. Nous qui travaillons. Digan amén, hermano. No me digan amén, buen Dios. Yo trabajo. Dios hizo el trabajo en Génesis 1. Voy a hacer trabajo en Génesis 1. Y muchas personas entienden que el trabajo es parte de la maldición de Génesis 3. Todo el mundo pasa en Génesis 3, trabajo es un bagaje de maldición. No, no es cierto. No es la verdad. Dios le dijo a Adán y Eva. Voy a decir a Adán, a Eva. Fructificados. Y dice por nosotros remplir. Y multiplicados. Y multipliar la tierra. Cuiden de la creación. Y puis, asseyez-vous. Trabajo. Bien, veillez con eso fue antes del pecado. Y trabajo, songez bien avant péché. De tal forma que todos los que tienen vida. Y nos pasamos a que todo el mundo tiene la vida. Ahora hacen las obras de Dios. Y Julia hace trabajo, bon Dieu. Que él preparó antes de la creación. Que te preparou depuis avant création, para que aquel andemos en ella, es porque no acaba de marchar nada yo, y lo esperemos, y pues no esperé, haciendo su obra, y pues café y trabajo, y si Dios te encuentra haciendo su obra, y si voy a llegar con trabajo, hacer trabajo, y te encuentra fiel, él es bueno fiel, él te recibirá, él apreciará, y te dirá bien, buen siervo y fiel, la dios mujer bon y fiel serviteur, en lo poco fuiste fiel, y usted fiel la tibaga, en lo mucho te pondré, y bien vuelve todo responsable gua bagay, ven entra en reposo de tu señor, vine yo avec metua, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es hermoso. Esa vamos a bagay, vamos a jugar, vamos a joli. Porque ahora saben qué. Me uné con ya que se pase. La gente trabaja. Ampil, 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 ampil. Estoy seguro que ustedes son gente de mucho trabajo. ¿En un juego que uno son un que aplica ampil? No sé ustedes, pero yo hay días que quiero quedarme en la cama. Bajo de pumen me que fam con vleo tiene caban. Eso soy yo, ustedes no son. Ese momento, ese momento. Pero hay días que son difíciles. ¿Qué fue alguien yo que difícil? Pero hay que levantarse. Hay que trabajar. Hay que traer comida a la mesa. Hay que seguir esforzándonos. Hay que glorificar a Dios en el trabajo. ¿Saben qué? Los que tienen vida tienen una razón para levantarse. Tiene una razón para trabajar. Yo quiero eso que hizo tu trabajo. Tiene una razón para ver hacia adelante. Yo quiero eso que vamos a ir más allá. Y es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es decir, que el que no trabaje. Y vamos a saber decir, yo mucho para trabajar, ni para de comer. Eso le digo yo a mis hijos. ¿Y qué vamos a decir a ti mismo? ¿Tú trabajas? No. ¿Tú trabajas? No. Porque a veces quieren comer desayuno. ¿Me quiero? Yo quiero comer. Yo quiero comer. Yo quiero dinner. Segunda comida. Tercera comida. Y toda semana que se supe. Luego cenan. Ah, pues, cen. Luego se levantan en la madrugada y quieren cenar otra vez. Ya, pues, yo le veo de mayo y yo le veo. El que no trabaje. Es un mismo que va a trabajar. Que no coma. Va a manger. Pero Dios nos ha dejado que hacer. Mismo yo quiero trabajar. Para que no seamos pagos espirituales. Pues no pagos espirituales. Y esto es lo que hay cuando tenemos vida. Tenemos una razón para vivir. Es esa que, vamos, los que yo estoy viviendo la vida, que no tengo razón para vivir. Hay una razón para mañana levantar. Y que hay una razón que de mes y nunca levantar. Y eso no lo tiene mucha gente, hermano. Esa se va a dar primero que ganar. Hay gente que se ha dejado morir. Es que hay primero que, vamos, yo estoy muy, yo muy. Porque no tienen propósito. Paso para que plan, yo para que plan.
¿Ustedes han conocido a alguien que un familiar lo haya solicitado para un viaje, para sus papeles de viaje? Es común que quelque monde que ou bien quelque parent, quelque monde sollicite pour un voyage, y a besoin quelque papier, ¿sabes? Por ejemplo, si usted tiene un padre o su madre en Estados Unidos, si alguien, mamá o papá o una familia en Estados Unidos, y usted quiere llevar a sus hijos, usted lo pide, se dice así. L'établir vraiment et entrer en petit lieu. La expresión lo pide es que comience el proceso de papeles. Expresión hace que monte al comienzo el proceso de papeles. Y se ha vuelto muy popular. Et vraiment, il est pas très populaire. Que cuando un padre, un tío, una madre pide a un papá, familiar, una mamá o un tonton le mande a familia, ese familiar aquí deja de hacerte todo. Et famille ça a libéré aquí tout travail, tout travail encore. Si es un jovencito, si c'est un petit jeune, deja la escuela. Il va aller voilà encore. Y dice, ¿para qué voy a estudiar? Et pourquoi ça va étudier? Si me voy. Voy a si a partir aux États-Unis. Voy al partir. Le gusta una muchacha, mademoiselle, pero no se atreve a comprometerse porque él se va. Le ofrecen un trabajo y ofrecen trabajo y dice, no, no puedo trabajar, ah, pas trabajar porque yo me voy. Porque se va a y le pasan los años. Et puis, année passe. Y le pasan los años. Année passe. Y no trabaja. Él va a estudiar. Y no estudia. Él va a estudiar. Y no ha tenido novia. Él va a estudiar. Y se vuelve un viejo. Él va a estudiar. ¿Van entendiendo la imagen? Hay creyentes así, hay personas así, hay seres humanos así, que no están viviendo, están muriendo. Y a morir. En Cristo hay vida. No, Jesucristo tiene la vida. Y la vida de Cristo te da propósito. La vida de Jesucristo es libre con un plan. Así que lo más importante en esta noche para terminar. Y fue muy yo, importante para terminar. Es que si no tienes vida. Y si no pagas la vida. Cristo quiere darte vida. Cristo quiere darte la vida. Que si has reconocido que estás muerto. Y si reconoces que usted es un pecho o te muere. Cristo quiere traerte a la vida. Libre meneo a la vida. Quiero llamar al pastor Wilson. Que no vle, vele pastor Wilson. Que pueda dirigir un tiempo de oración y llamado. Él es capaz vraiment mener un tiempo de meditación. Y puis de meditación. Yo quiero pedir desde todo corazón. Y que va a poner a ver todo que me hagan un favor ahora. Yo quiero hacerme un favor. Cierre la Biblia. Y ferme la Biblia. Siéntese cómodo allí. Y puis retechita. Cierre sus ojos. Y ferme los ojos. Incline su rostro. Y vraiment incline el cœur. Permita que el Señor hable nuevamente ahora en la intimidad. Y permita que el Señor hable avec vous, avec la intimité. No dejes pasar la oportunidad. Para que te oportunidad pase. De que si están muertos. Y si que o muy. Puedes salir de aquí hoy. Y o capaz de sortir aujourd'hui. Con un propósito. Avec un plan. Si estás desalentado, cansado. Si estás découragé o estás desanimé o muy. Okay. No tienes propósito. Yo pagué plan. No sabes qué hacer. Yo pago quizás bufé. En fin, tu vida te estás ahogando. En fin, que la vida le va a finir. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere salvar. Hasta luego. Incline su cabeza. En ese momento, ustedes estaban escuchando la palabra del Señor. Si tú estás aquí esta noche, tú no tienes a Cristo como su Salvador. Tú sabes que todavía tú no eres salvo, o sea, salva. Es muy importante para recibir a Jesucristo. Para recibir a Jesucristo solamente tienes que saber tres cosas. Primeramente, tienes que saber que tú eres un pecador. Tienes que saber que tú no puedes hacer nada para ser salvo. Y terceramente, tienes que pedir al Señor, entra en tu corazón. Escribe tu nombre en el libro de la vida. Esta noche, si alguien está aquí y no tiene Cristo, tú puedes decir, pastor, de verdad, yo estoy aquí hace mucho tiempo escuchando la palabra, pero todavía yo no soy salvo. ¿Cómo tú puedes me ayudar para saber cómo puedo ser salvo?
Si alguien está aquí esta noche, todo el mundo baja su cabeza, por favor, incline su cabeza. Si alguien está aquí esta noche y no acepta a Jesucristo como su Salvador, levanta la mano para explicar cómo tú puedes ser salvo. Si hubo que aceptar a Cristo como su personal, asuea, usted me conoce como cababsurre. O besoin vraiment lever meu. Na montre como que va a faire ça. Parce que si ou tout fois ou là, ou assiste toute campagne là, et ou beaucoup sauver. Peut-être que doit dire dans cœur et m'a fait effort, m'a travail, m'a plité pour que va sauver. Mais sous pas Christ dans la vie, ça Dieu va pas capable faire. C'est pour ça que ça va pas aller à soi. Si vous reconnaissez que vous pouvez sauver, vous allez recevoir Christ comme sauveur personnel. Peut-être qu'il doit dire de merci et vé, m'a bien tant. Peut-être qu'il doit dire pita, m'a fait ça. Mais personne ne monde pas connaît qui est l'amour. Personne ne monde pas connaît vraiment qui est vraiment l'amour à passer prendre. C'est pour ça à soi. C'est important, si un monde a dit, pasteur, s'il vous plaît, d'aller accepter Christ. Comment est-ce capable vraiment expliquer ça? Numéro 1, on a besoin de connaître son péché. Numéro 2, on a besoin de connaître qu'on ne va pas faire un rien pour sauver tête. Numéro 3, on a besoin de demander pour entrer dans la vie pour capable sauver. On a toute tête baissée, pas de monde qui a regardé. Est-ce qu'il n'y a pas de monde qui t'a aimé dit, à ce moment-là, on a aimé accepter Christ? Qui est-ce que ¿Quién puede decir eso? ¿Quieres aceptar a Jesucristo esta noche? Levanta la mano. Si alguien quiere recibir a Jesucristo, no tiene vergüenza. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo, quiere ser salvo, levanta la mano para ayudar. No voy a decir pasar adelante. Aunque tú estás atrás, te voy a explicar después del culto. Para saber cómo tú puedes aceptar a Jesucristo. ¿Alguien? ¿Es que quiere que un día me acepte quizás sea? ¿Es que quiere que un día me acepte quizás? Pero même tú, que es chrétien, que acepte quizás, que conoce que hay la vida eterna. Pero la religión hace que conoce que no es capaz de salvar. M'a dit ça à soi. Vous besoin d'une assurance. Que si vous acceptez Christ tout bon vrai, vous avez la vie qui va jamais finir. Parce qu'il va avoir la vie éternelle. Mais si toutefois, vous acceptez Christ, non pour plonger dans le baptême. Vous avez aimé plonger dans le baptême. Vous avez dit, pasteur, il y a plus de temps l'église. Il y a plus de temps d'accepter Christ, même pour que j'aime baptiser. Parce qu'il y a plus de requisito. Pour qu'on va baptiser. Mais, à soi, quand nous l'ouvrons, nous allons dire, si vous acceptez Christ selon la Bible, eh bien, la Bible dit même côté A, de vous accepter Christ pour qu'on va baptiser. Même côté A. Si vous avez aimé baptiser, venez ensemble avec moi. Dis, pasteur, vous avez aimé baptiser. Expliquez-moi, j'ai dit comment vous allez faire ça. Nous parlons de la prière dans les salles. Vamos a orar esta noche por cada persona que está aquí y cada persona también que no acepta a Jesucristo para que Dios pueda dar vida a las personas que están muertas. Padre Celestial, esta noche, gracias por su palabra. Gracias por cada persona que están aquí esta noche. Gracias por los